En este canal, cada vez que se encuentra un nuevo descubrimiento arqueológico, se lo voy a decir. Porque usualmente siempre se está hablando de los descubrimientos, o mejor dicho, de la falta de descubrimientos de cosas arqueológicas, las cuales muchos escépticos dicen que prueban que la Biblia no es cierta. Pero se ha hecho un descubrimiento en Israel con respecto al rey Darío. Y este descubrimiento tiene que ver con la fecha que el rey Darío estuvo reinando. Y van a poder ver después de esto un video de que la propia autoridad de Antigüedad de Israel ha puesto. Y lo he hecho para que, y le he puesto subtítulos para que ustedes lo puedan ver. Lo que dice año 24 de Darío, que data del año 498. Darío comenzó a reinar en el año 522 a.C. y terminó en el 486 a.C. también. ¿Pero por qué es importante esto? Porque Darío se menciona repetidamente en la Biblia, apareciendo en el libro de Ageo, Zacarías y Esdras Nehemías. Y no nos olvidemos de Daniel. Es su hijo, Jerjes I. Es el que ha sido relacionado con el gobernante persa de la historia de Purim, aunque el nivel exacto de precisión histórica en la historia de Purim ha sido muy cuestionada por los eruditos durante años. Pero lo tremendo de esta historia es que Darío, este rey, este hombre que fue el rey de Persia, lo vemos una vez más mencionado en la Biblia y ahora mencionado fuera de la Biblia. Y lo que tiene a todos bien emocionados es que se encontró esta estraca, este pedazo de barro en Israel con esas letras que vuelvo a repetir, que dice año 24 de Darío. Así que lo que la Biblia narra no es fantasía, sino que es historia, sino que es algo que podemos comprobar más allá de la Biblia si es que somos lo suficientemente diligentes y pacientes para encontrar esto que nosotros sabemos que es verdad. Bueno, les dejo el video y también les invito a leer este artículo que lo he traducido en luisjovel.com para que ustedes puedan leerlo y también tengan referencia al artículo, como también lo van a tener abajo en las notas del video. Les invito a que vean también en las notas del video, donde pueden ver dónde encontrarme, cómo apoyar este canal. Suscríbanse, compartan este video, como también, si ustedes desean, pueden ver las notas del video para poder ayudar a este canal. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. We're here in Tel Lachish because we were lucky enough to discover the first written evidence of Darius the Great anywhere in the land of Israel. We were walking around here a few weeks ago, took a weekend trip to learn a bit about the history and archaeology of the land of Israel, and I stumbled upon a small pottery shard, an ostracon with writing on it. And when we gave it to the Israel Antiquities Authority, they told us that it says year 24 of Darius. In other words, Darius the Great. It's an ostracon dated from the year 498 BC. We're talking the beginning of the Greco-Persian Wars, 30 years before Socrates was born, 70 years before the birth of Plato. This is a site that was during the Persian period, a large administrative center, which explains why the ostracon was found here specifically. Here's to the buildings of the governor of the city throughout the Judean period, so First Temple period, and then later in the Persian period. And that ostracon that we found relates to the Persian, the later period of this city. Very exciting to find something that adds another piece of the puzzle to our understanding of the history of the land of Israel, the ancient history. It's actually so exciting to be part of such an amazing discovery. The only mention of King Darius the Great in an archaeological discovery in Israel. My heart started pumping because it was so special for someone like me who really likes history and archaeology to be part of this. This is a really special moment for me. The ostracon has a special connection to the story of Purim because Darius the great Persian emperor, was the father of none other than King Xerxes, Ahasuerus, from the story of Purim. So if we want to connect it to the land of Israel, yes, we found an ostracon sent from Queen Esther's father-in-law. And so there are only two options for what to dress up as for Purim this year, either Indiana Jones or Darius the Great, but I think Darius the Great takes it.